Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Primero, quiero decirles a los jóvenes que son sumamente importantes en el proyecto de país de la Cuarta Transformación. Son el futuro de México y por eso los protegemos. No son ninis para nosotros, por eso los protegemos. La miscelánea fiscal contiene una serie de disposiciones en materia fiscal cuyo objetivo es que los contribuyentes conozcan con certeza sus obligaciones fiscales. Esto se pretende respetar en todo tiempo la seguridad jurídica de los contribuyentes en cuanto a los principios de reserva y primacía de ley. La miscelánea fiscal que nos encontramos analizando cumple con los requisitos de legalidad para dar toda la certeza jurídica al contribuyente. Son medidas que tienen por objeto beneficiar al gran conglomerado de contribuyentes que tributan de manera voluntaria al fisco. Sus disposiciones beneficiarán a la gran mayoría de contribuyentes que son personas físicas. La miscelánea fiscal que propone la Cuarta Transformación contiene elementos de sensibilidad política. Morena piensa en los trabajadores que con el producto de su trabajo impulsan la productividad. Morena estimula la creación de la planta productiva en donde confluyen los factores de la producción. Se diseñan esquemas para facilitar a los contribuyentes el pago de los impuestos. La Cuarta Transformación se distingue y sobresale de las otras administraciones por su visión y carácter social de gobernar. Por eso, en la Cuarta Transformación buscamos la igualdad, el piso parejo para todas y todos los mexicanos. No se aflijan por el acceso a Internet, porque así como el Estado mexicano aseguró la electrificación del país para garantizar el acceso a la energía eléctrica, al reforzar con la reforma en materia energética a la Comisión Federal de Electricidad, empresa del Estado, se llevará a cabo la distribución de la señal de Internet a todo el país, porque las empresas particulares buscan beneficios económicos. El Estado busca el bienestar del pueblo. También les digo que la Cuarta Transformación no odia a los inversionistas. De hecho, la inversión extranjera directa es alta en México porque confían en la Cuarta Transformación. Son solo algunos inversionistas internos que al calor de la política o tal vez porque quedaron mal acostumbrados, no invierten. Finalmente, quiero anotar respecto a algo que también se mencionó relativo a la generación de energía eléctrica. Los países utilizan la forma de generación que les es más viable. Algunos usan la energía nuclear como Francia, otros usan combustóleo o, por ejemplo, carbón como China. México tiene la gran fortuna de poder generar energía eléctrica con caída de grandes masas de agua y es con las hidroeléctricas. Es energía limpia y es energía económica. Por ello, debemos fortalecer este tipo de generación de energía y les invito, compañeras y compañeros diputados, a todas y todos, a votar por el pueblo de México para garantizarle el acceso a la energía limpia con hidroelectricidad, con generación por hidroeléctricas. Además, para devolverle al pueblo de México soberanía en el sistema eléctrico, pero además seguridad nacional. En cuanto al artículo 56, es una cuestión menor, retiro mi reserva. Muchas gracias.